Nosotros, gracias a Dios, hemos realizado este evento muy importante para la parroquia Salango, gracias a la buena voluntad del señor alcalde, quien nos ha dado esa apertura de realizar estos eventos. Gracias también a la buena voluntad del señor presidente de la Junta Parroquial, el señor Pedro Soledispa, quien también ha abierto sus puertas para trabajar en conjunto. Hemos nosotros realizado investigación con los estudiantes, con los maestros, con los rectores de esta bella parroquia, con la situación de 7 personajes, 6 ya fallecidos y uno que está cumpliendo 95 años de edad. Muy importante al escuchar a los estudiantes con sus 3 técnicas de investigación, de lectura y de exposición. Felicitándoles a cada uno de ellos, al Colegio 2 de Agosto, a su rector, a la Unidad Educativa Felicísimo López, a su director y a la Unidad Educativa Particular 8 de Diciembre. ¿Las 3 instituciones participaron? Las 3 instituciones participaron, tanto con su exposición como también con baile, como también con poesías, que han participado estas 3 instituciones educativas. Bueno, adicionalmente hemos tenido aquí la exhibición de las candidatas a Reina del Cantón, sin duda también da realce al aniversario de cantonización y también de Salango, que está en su fiesta de parroquia. Sí, como preámbulo de la cantonización de Puerto López y parroquialización de Salango, tenemos a las beldades, a estas bellezas, que el 24 de este mes va a ser electa una de ellas como reina de nuestro querido cantón. Estamos muy orgullosos de presentarlas también en nuestra parroquia, que en esta administración también hemos tenido la posibilidad de ir de parroquia en parroquia con nuestras actividades culturales.